tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de contar con la sintonía de cada uno de ustedes. Y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir cada semana este espacio en Opiniones. Conversamos hoy con Felipe Vallejos, quien es politólogo, experto en comunicación política, y hablaremos, analizaremos todo el contexto y el panorama sociopolítico y hasta jurídico que vive la República Dominicana en este preciso momento. Una semana sumamente impactante en estos ámbitos, pero a la vez vamos a complementar con temas de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Antes de iniciar, quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. De inmediato iniciamos con las globales. Iniciamos este recorrido de las principales informaciones globales en Haití. Las autoridades electorales de esa nación anunciaron que el referéndum constitucional se celebrará el próximo 26 de septiembre en la misma fecha que las elecciones presidenciales y legislativas que se atrasaron una semana. Cambiamos de tema. El Partido Comunista Chino celebró el centenario de su fundación con grandes actos conmemorativos, estrictas medidas de seguridad y una campaña de propaganda a gran escala en todo el país, mientras que su icónica plaza de Tiananmen recibió al presidente chino y secretario general del partido, Xi Jinping. La Cumbre de las Naciones Unidas por la Igualdad entre Hombres y Mujeres se desarrolló en París con un llamamiento generalizado de los principales responsables contra los movimientos de involución que se perciben en diferentes partes del mundo y que amenazan incluso los avances conseguidos en décadas. Finalizamos en Norteamérica. Estados Unidos no ve necesario que las personas vacunadas regresen al uso de mascarillas ante el aumento de números de casos de COVID-19 relacionados con la variante Delta. La medida contradice la posición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que recomiendan continuar con los cuidados. Hasta aquí, las globales. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, definitivamente en esta semana que trasciende a la historia en nuestro país, un hecho sin precedentes, un ex procurador general de la República tras las rejas por primera vez. Jean Alain Rodríguez, como todos sabemos y como hemos presenciado desde el pasado lunes, pues ha sido sometido a la acción de la justicia luego de una serie de acontecimientos que se suscitaron días previos a la primera acción tomada con relación a este proceso al que la Procuraduría ha denominado Operación Medusa. Recordamos que previamente el ex procurador fue impedido de salir del país y posteriormente, y el mismo día en que fue allanada su residencia, pues brindó o facilitó, concedió varias entrevistas a diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, a los cuales asistió antes y después de los allanamientos para posicionar su parecer o su verdad con relación a los hechos que se le imputan y a la supuesta persecución política en su contra. Hay que estar alerta y poner mucha atención a este suceso que, sin lugar a dudas, pues marcará un hito trascendental en nuestro país por múltiples razones, pero
señores, por lo que conlleva y por lo que significa el hecho de que un ex procurador, al margen de entrar en detalles sobre los fundamentos de las acusaciones, pues vaya detenido y sea acusado de los delitos que se le acusan, como corrupción, asociación de malhechores, estafa contra el Estado. Bueno, deja mucho que pensar, pero siempre abogamos a que se cumplan los debidos procesos, a evitar los excesos y los abusos que vayan en detrimento de los derechos fundamentales de cualquier persona que se vea involucrada en una situación de esta magnitud. A mí particularmente, y como abogada, como profesional joven, me indigna mucho ver cómo muchas personas se alegran de esta situación, cómo las redes sociales muestran tanto odio con relación a esta persona, las personas que están involucradas en estos procesos. Vamos a evitar los excesos, el fanatismo. Recordemos que estas personas también son seres humanos, tienen familias y evidentemente un valor fundamental que debemos todos propiciar es no burlarnos del mal ajeno. No con esto estoy haciendo juicio de valor de si tienen o no méritos las acusaciones, ya de eso se encargará la justicia, pero es muy cuesta arriba ver cómo estas reacciones de personas hasta celebrando por esta situación dejan mucho que pensar sobre la sociedad que estamos construyendo. Bueno, damos la bienvenida a Felipe Vallejos, quien es ya un amigo y habitué de opiniones. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a tu casa. Gracias, Lenny. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la situación sociopolítica del país se encuentra en un punto álgido en estos momentos y creo que desde julio del 2020 ha sido todo muy dinámico en este sentido. Y a propósito de que próximamente, ya estamos en julio, a ley de un mes para que las nuevas autoridades cumplan su primer año de mandato, me parece interesante que analicemos esta nueva etapa que vive la República Dominicana. ¿Cuáles son tus ponderaciones en torno a este año de cambios, de decisiones y de tantas situaciones, una detrás de otra? Sí, hay una situación ahí política muy interesante, sobre todo a partir del 6 de octubre, diría yo. 6 de octubre del 19, cuando el PLD ya entra en una fase de división total a raíz de la situación que se vivió con las primarias, donde salió victorioso de manera oficial Gonzalo Castillo, pero hubo evidentes irregularidades que nunca se sanearon y volvieron a la palestra en febrero del año siguiente con las elecciones municipales fallidas, cuando el sistema de voto automatizado falló y eso comprometió el 60% de las mesas donde los votantes podían ejercer su sufragio. Y en esa misma magnitud también los resultados del proceso posterior. Claro que sí. Ya el PLD venía un desgaste importante, 16 años consecutivos. Se divide el partido, se va su presidente de toda la vida, el ex candidato en ese momento, Leonel Fernández, hoy presidente de Fuerza del Pueblo, y no hay partido que pueda resistir quedarse en el poder dividido, y no hay partido dividido que pueda llegar al poder. Y el PLD lo dejó demostrado, sobre todo exacerbado por la situación de febrero, cuando falla el sistema de voto automatizado, y luego entramos en una fase de pandemia donde la gente pretendía, la gente que estaba en el poder, pretendía de alguna forma tomar esto como una oportunidad, y al final se demostró que simplemente alargó la agonía de una derrota casi segura que se produjo, como bien recuerdas, el 5 de julio del año 2020. Así es. Entonces la transición fue muy corta. Luis Abinader tuvo unas cuantas semanas para armar todo su equipo de gobierno del 5 de julio, de la noche del 5 de julio hasta el 16 de agosto, cuando asume en las circunstancias más desafiantes quizás de los últimos 50 años, o por lo menos de la historia democrática desde que volvió la democracia a la República Dominicana cuando sale Trujillo del poder. Eso obviamente
que tiene sus oportunidades, pero también sus grandes desafíos, y eso lo ha quedado demostrado. El plan de gobierno que había planteado Binader desde que era candidato, por supuesto que no ha podido ser honrado de la A a la Z, por razones naturales. Ha tenido que invertir todos sus recursos políticos y económicos en la pandemia. O en los efectos de la pandemia. También, el hecho de tratar de enfocarse en la vacuna para poder superar la pandemia, inmunizar a la población y además las consecuencias económicas que eso tiene, que la estamos viendo en la actualidad. Los precios han aumentado, muchísimo. La inflación ha aumentado y eso obviamente ejerce una presión importante sobre el gobierno, que trata de mantener el balance entre su buen desempeño económico o en el deseado buen desempeño económico y avanzar con el plan de vacunación, que tuvo en estas últimas semanas un nuevo episodio con el anuncio de la tercera dosis. Vamos a hablar de eso porque, como te decía en la introducción, son muchos temas, son muchas nuevas situaciones desafiantes que se le presentan al actual presidente Luis Abinader. Y como bien decías, asume quizás o sin quizás en las peores circunstancias. ¿Cómo evalúas tú o cómo visualizas esta situación en la que le tocó asumir de cara a lo que pudiera ser el futuro del proyecto del presidente Luis Abinader? Definitivamente que son las condiciones en que nadie querría asumir, porque en condiciones normales todavía estaríamos culpando al PLD de todos nuestros males, o la población todavía estaría culpando al PLD. Sin embargo, el gobierno del presidente Abinader asume esta situación sanitaria a nivel global, pero obviamente quien vive en un país y está bajo un gobierno, de sus males lo va a culpar al gobierno de turno y de los beneficios se va a acordar poco. Entonces, en ese sentido, el presidente Abinader tiene que arrastrar ese peso tan grande que es de sacar al país de la pandemia y reactivar la economía para que cree empleos o por lo menos recupere los que ya estaban creados. Entonces, esa es una situación que lastra mucho sus ambiciones legítimas, por cierto, que no ha hecho públicas, pero que es evidente. Un presidente que está constitucionalmente habilitado, claro, no tiene que pasar por el trauma de reformar la Constitución para quedarse 4 años más. La Constitución se lo permite. En su momento lo hará público, eso es seguro. Claro, y además cuenta, según he visto en sondeos recientes, con muy buena valoración hasta ahora, ¿no? De lo que es su figura como líder político, digamos así, que no necesariamente es el mismo porcentaje que tendrían todos sus funcionarios. Me refiero a la figura del presidente Luis Abinader y, evidentemente, tiene la legitimidad constitucional y la juventud, que es un factor importante, para aspirar a un segundo mandato. ¿Cómo evalúas la gestión? Estamos hablando de que nos acercamos al primer año. ¿Qué puntuación tú darías o cómo evaluarías, cómo calificarías estos 11 meses? Partiendo del hecho de que no había ningún librito disponible sobre cómo gobernar en tiempo de pandemia, porque una pandemia de esta naturaleza no había ocurrido hace más de 100 años. Es decir, no hay ningún antecedente reciente en los cuales un gobierno pudiera inspirarse para hacer un buen trabajo. Entonces, en ese sentido hay que entender las circunstancias en las que asume Abinader. Dicho esto, creo que ha podido hacer un mejor trabajo en la parte de la comunicación. La comunicación de un gobierno es fundamental. El arte de comunicar es parte fundamental del arte de gobernar. Y en ese sentido creo que la gestión del presidente Abinader, por más que él se esfuerce y sea el principal vocero de su gobierno, a diferencia de su antecesor, pues obviamente han ocurrido distintos baches que han lastrado muchas veces iniciativas gubernamentales que son muy positivas, pero que al final no llegan a la población con un mensaje claro, conciso y contundente para que la gente lo pueda asociar, se pueda identificar con las políticas públicas del gobierno y por ende respaldar a esta gestión. De manera que en ese sentido creo que es mejorable. ¿Cuáles son los puntos fuertes? El plan de vacunación empezó temprano, dada las circunstancias de Latinoamérica, empezó en febrero, anuncia un plan de vacunación, al día siguiente llegan las primeras vacunas y comienza todo este proceso. A la fecha de hoy, por lo menos la mitad... Más de 7 millones de personas han recibido por lo menos la primera dosis. Sí, es positivo. Ahora, no se contempla en el caso del COVID-19 que estés vacunado hasta tener tus 2 dosis. Y ahora estamos hablando de una tercera dosis. Entonces, eso quiere decir que todavía queda un trecho importante de recorrido
para la vacunación en la República Dominicana, pero uno de los pilares del gobierno del presidente. La parte económica se ha visto muy afincada en la parte de alianza público-privada. Eso ha traído inversiones. No se puede desconocer ese esfuerzo de atraer inversiones. Obviamente, la reactivación económica pasa por tres grandes pilares. Las remesas, que han sostenido la economía dominicana los últimos meses. Ha sido el gran pilar en esta ocasión. El gran pilar. La reactivación del turismo, que obviamente está muy sujeto a los vaivenes del propio virus a nivel mundial. Y la parte de la minería, que es una cuestión que entra en una discusión permanente sobre hasta dónde se compromete el medio ambiente, los recursos naturales, y hasta dónde se puede hablar de una minería responsable o sostenible, porque un país que tiene oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de minería tiene que acudir a esos recursos claro, más que nunca. Yo creo que uno de los aspectos, te decía antes, que no todos los ministros y funcionarios gozan de la misma valoración positiva, y dentro de los aspectos positivos hay varias instituciones que sí están haciendo un trabajo importante, que se nota el interés y que se nota ya ciertos resultados a pesar de que no llevan ni siquiera un año de gestión, como es el caso de Medio Ambiente, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas, que también ha incrementado a pesar de la pandemia, ha logrado niveles de recaudaciones importantes, y así se pudieran citar otras instituciones, turismo, por ejemplo, a pesar de que el expresidente Hipólito Mejía declaró que no se sentía conforme o que no estaba a gusto. Ni con el canciller tampoco. Ni con el canciller, pero sí estamos hablando de que el turismo ha sido uno de los pilares y de los ejes fundamentales en los que se ha apoyado el gobierno para poder transitar en esta crisis que ha generado la COVID-19, pues entiendo que tiene sus méritos. Y que los planes estratégicos que ha implementado pues están dando resultados. Otro de los temas, Felipe, que ha caracterizado esta gestión de gobierno es la persecución contra la corrupción y el fin de la impunidad. A pesar de que el presidente ha sido enfático en reiterar que la justicia es independiente. Tu parecer sobre esta situación, sobre este punto, para adentrarnos un poco en lo que ha acontecido esta semana, donde decía yo anteriormente, en mi opinión, un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana, que un ex procurador general de la República esté sometido a la justicia y privado de su libertad. Sí, definitivamente que las grandes deficiencias de un gobierno son las oportunidades de quien le vaya a suceder. Obviamente la justicia y la persecución a la corrupción fue un punto flojo, no solamente en el gobierno de Danilo Medina, sino en los gobiernos generales del PLD, aunque siempre se defienden que crearon el marco jurídico para perseguir la corrupción, lo cual es real. Es real. Se reformó la Constitución en el año 2010 con varias reformas importantes en términos de la justicia, eso también es real. En términos de transparencia también. Sí, pero en la práctica esto no se ha visto refrendado de manera que pueda convencer a la población de que hay una real voluntad de perseguir la corrupción. Hay que recordar el primer discurso de Danilo Medina cuando asume el poder en el 12 y dijo que ante el mero rumor iba a destituir al funcionario en cuestión y si aplicaba lo iba a someter a la justicia. Esto ocurrió, y quizás en casos aislados, solamente se vieron obligados a actuar de manera más contundente cuando explota el caso de Brecht, cuando se habla de los 90 y tantos millones de dólares de sobornos. Se habla de que existía una oficina de sobornos en la República Dominicana. Se habla de la conexión con Joao Santana, asesor estrecho de Danilo Medina. Pero debo agregar a eso, Felipe, que también hubo una presión internacional. O sea, no podemos decir que 100% las acciones que se motivaron desde la justicia dominicana eran exclusiva o por voluntad política de la gestión pasada, porque había una presión internacional con este caso que tuvo una dimensión global. Definitivamente, en el caso de Estados Unidos ejerció una presión importante. De hecho, en los últimos años Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha condenado a la República Dominicana con estos informes tan contundentes donde indica que el país se quema en la parte de persecución a la justicia. Y eso obviamente tomó nota el PRM, se aprovecha de la coyuntura de la división del PLD, de la pandemia, y llega al poder por primera vez en su historia, porque el PRM como partido primera vez que alcanza el poder, por más que tengamos esta conexión con el PRD. Entonces, el PRM ha hablado de dos cosas fundamentales. Primero, una persecución a la corrupción, y segundo, lo tan reclamado, justicia independiente, un ministerio público independiente. Pero ¿cómo tú separas una cosa de la otra?
Bueno, lo primero es que el Ministerio Público jamás va a ser independiente hasta tanto el Poder Ejecutivo siga siendo quien designe a la persona que ocupa ese asiento. El Poder Ejecutivo, mediante decreto, designa a la Procuradora General de la República, en este caso Miriam Germán Brito. Cuando asume de Luis Abinader, esa mañana le dice, sus únicas directrices son la Constitución y las leyes, de aquí para adelante. Estaba Miriam Germán Brito y a su lado Jenny Berenice Reynoso. Entonces, en ese sentido, cumplió por lo menos en la forma. Había que ver en el fondo. Y hasta ahora ha sido más que favorable el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, salvo el caso de Jean-Alain Rodríguez, que tengo serias reservas en el manejo que eso ha, que eso ha repercutido en la opinión pública. Lo podemos analizar. Bueno, vamos a analizarlo luego de esta pausa, porque tenemos mucho que comentar sobre este y otros temas que están relacionados con la justicia. Ya volvemos luego de esta pausa. Continuamos en Opiniones. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos hablando sobre temas de mucho interés con Felipe Vallejos. Pero quiero reiterarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Decías antes de la pausa que tienes serias observaciones, digamos reservas, así. Sí. Reservas en torno al proceso seguido en contra del ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, y las personas de su entorno que están siendo sometidas a la justicia. ¿Cuáles son esas reservas y por qué? Bueno, primero porque hay mucha gente que se pone en la boca el concepto del debido proceso. Y pareciera que en el caso de Jean-Alain Rodríguez, que sin números en la, sobre la mesa debe ser de los personajes del antiguo gobierno más rechazados en la opinión pública, eso es un hecho. Y sí, pero también yo en esa parte entiendo muchas cosas por las cuales él pudiera tener ese nivel de rechazo. Una de ellas, la situación con la magistrada Miriam Germán en aquella noche y aquel momento que de verdad fue muy desatinado de parte de él en ese momento, y él hizo un mea culpa público. Ahora, un procurador que es el persecutor, quien investiga, quien somete a la justicia, no va a ser una persona que goce de muchos aplausos. Si así fuese, entonces hay que cuestionar un tanto que también o no está haciendo su trabajo. Bueno, en el caso, sí, saltó a la palestra pública por lo que yo siempre he denominado el linchamiento moral que le hizo a Miriam Germán Brito, cosa que él ha reconocido que fue un error, y fue un error colosal de su parte. Pero también el hecho de su proceder con el caso de Brecht. Hoy el caso de Brecht está en los tribunales prácticamente dormido, se está dilatando. Esto va a durar años en ese proceso, y obviamente que la gente quiere ver justicia. ¿Hasta qué punto tenemos la esperanza de que eso realmente se haga justicia? La verdad que las posibilidades de hoy son muy bajas. Porque tenemos que recordar, por ejemplo, el hecho de que cuando sale un reportaje en televisión a nivel local, pero producto de un reportaje de muchos periodistas de renombre de toda Latinoamérica, para demostrar que Odebrecht entregó nombres y apellidos y personas sobornadas en cada país, incluyendo la República Dominicana, el entonces procurador dijo que eso se trataba de una mera hoja de Excel. Y esas son las cosas que fueron indignando a la población con respecto a su figura, que de por sí ya siempre está en lo que podemos denominar una silla bien caliente, que es la de la Procuraduría. Es correcto. Luego, también los excesos que se cometieron los allanamientos y los apresamientos a las personas encartadas en ese proceso. Recordamos que parecían, y esa es una realidad, imágenes de películas cuando iban a las casas a poner a estas personas en manos de la justicia. Sí, ese aparataje nunca ha sido algo muy positivo en el sistema judicial dominicano. El aparataje no estuvo bien antes y no está bien ahora, porque Jean-Alain Rodríguez ha sido víctima del aparataje en carne y hueso. Y por ende, creo que de ahí que entonces comienzo a hablar de las reservas que tengo con respecto al manejo de este caso, porque hay que recordar que primero hay una alerta migratoria, que es ilegal. Se le impide entonces salir del país y ir a Estados Unidos. Esa es la primera mala señal de toda esta situación. Luego entonces anuncia una serie de conversaciones o informaciones que va a revelar en los próximos días
sobre su caso y sobre la situación en general del sistema de justicia. Se anuncia el lunes por la noche, la noche antes de ser apresado, de que dará una entrevista exclusiva donde habla de todo lo que ha ocurrido. Y obviamente que las irregularidades con respecto al manejo de su caso son evidentes y son reconocidas por la propia Procuradora General de la República. Luego entonces viene todo el tema del allanamiento y el tema de su entrega a las autoridades con la orden de detención. Pero hoy por hoy se mezcla el concepto de estar sometido a la justicia o por lo menos ser parte de un juicio o haber sido enjuiciado y otra cosa es estar detenido. La figura de estar detenido es muy distinta a ya haber sido condenado por la justicia. O al menos tener una sentencia donde se decida una prisión preventiva. Todavía no es esa la realidad. De hecho, al momento, o los primeros días de detención, donde todavía no transcurrían las 48 horas, pues los abogados daban declaraciones y hacían denuncias importantes sobre restricciones que estaba recibiendo el ex procurador. Pero a propósito de que mencionas esta entrevista que concediera el mismo día en la tarde en que fue allanada su residencia, que fue la primera acción, vamos a ver un poco de esta entrevista. A propósito también de un tuit que publicaste donde destacas la capacidad comunicativa de Jean Alain Rodríguez. Veamos. Llama la atención que ella relata que la reunión que se produce con dos personas al margen del Ministerio Público, dos funcionarios del Ministerio Público, titular del PECA y titular de persecución, y el director de migración solo, y la estoy citando, la secundó en la posición el director de migración. ¿Qué se puede entender? ¿Que los otros no secundaron esa decisión sabiendo que es ilegal? Yo prefiero no interpretar y que sean las autoridades que aclaren el tema y digan quién fue, porque si no fue del Poder Ejecutivo, y lo creo, que no haya sido así, si no fue la procuradora, que también lo creo que no haya sido así, entonces ¿quién fue? O sea, ¿usted no cree que el presidente Abinader haya llamado por teléfono para que le impidieran viajar? Absolutamente, no creo que sea una persona de ese modo y mucho menos con un consultor jurídico como el que tiene, que también es muy garante de los derechos por lo que conozco, ni tampoco creo que la magistrada Miriam Germán sea de ese tipo de persona, porque es una persona garantista. Hablando del presidente Luis Abinader, usted le remitió recientemente una carta a toda cuenta que sentía temor y peligro para su vida, la de su familia, su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanas. ¿Ha recibido respuesta a esa carta? ¿El presidente Abinader le respondió? Sí. Se trata de un tema de seguridad y por eso prefiero no tratar el tema de la eventual respuesta o no. Sin embargo, quería aclararte que no es una carta que expresa temor. Es una carta que hace una advertencia, que informa al señor presidente de la República de una situación grave. Una situación que fue aclarada tanto por ambos imputados, uno diciendo que no era que tenía un deseo de asesinarme, sino que lo dijo jocosamente. Y el otro pues lo negó completamente. Y yo prefiero creer que así sea, que uno se confundió y el otro lo dijo en broma. Pero era una advertencia de lo que estaba sucediendo por un hecho serio. Estamos hablando de un caso, Roberto, el caso más grande de corrupción del mundo entero, el caso Odebrecht, donde no es un capricho, es que en Perú, es que en Chile, es que en Guatemala ha habido intentos de asesinato, ha habido muertes con el caso Odebrecht, no con otros. Es que tú tienes rueda de prensa de todos los fiscales de la región diciendo estoy sintiendo amenazas. Es que fue envenenada una persona con el caso Odebrecht. Entonces, tú te ves frente a un caso que en la región están sucediendo muertes a aquellos que han intentado perseguir la corrupción y llevar ese caso a buen término.
Entonces, tienes dos imputados que están diciendo esto, es normal que tú adviertas a las autoridades. ¿Por qué copia la carta al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Comisión de los Derechos Humanos? Es que este es un caso que nace de los Estados Unidos. Quien origina ese caso junto con Brasil es Estados Unidos. Y mientras se desarrollaba el proceso de investigación, la mano derecha, colaboradora, supervisora, se pudiera decir, garante de que ese caso se hiciera y se llevara a buen término, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un alto interés en los 12 países, porque de nuevo recuerda que el primer acuerdo que se firmó de lenidad con Brasil, con la empresa y Suiza, fue Estados Unidos que lo coordinó. Entonces por eso se copia yo, porque tienen un altísimo interés en el resultado de ese caso. Felipe, tú decías, a propósito de esta entrevista, y supongo que de las demás que dio el martes antes de presentarse a la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez, hiciste una valoración sobre la capacidad comunicativa y señalas, como vemos en pantalla en el tuit que publicaste, que tiene un mensaje muy contundente, tiene un mensaje claro, oposiciona un mensaje claro el procurador. ¿Por qué consideras tú o cómo valoras la forma en la que se ha manejado el ex procurador Jean Alain Rodríguez? Sí, me tildaron de peledeísta, por decir eso. No, acostúmbrate. Tú sabes sí. Estamos en una sociedad donde... dependiendo de tus opiniones, si le caen bien o no a ciertos sectores, pues te van a colocar o encasillar. Lo mismo, soy del PRM, si critico a Leonel Fernández. Bueno, en el caso de Jean Alain Rodríguez, creo que el manejo comunicacional es muy bueno. Él sabe cómo funcionan los medios de comunicación y sabe cómo funciona el Ministerio Público por dentro. Estuvo 4 años siendo... O sea, eso es algo evidente. Que no lo quiera ver, esa parte, pues... Él sabe cómo se maneja estos temas a nivel... judicial y a nivel mediático. Medio pleito jurídico, sobre todo de un juicio como tal, el medio pleito se gana en los medios de comunicación. Jean Alain Rodríguez está obligado a hacer mediático este caso porque tiene todo en contra. Tiene la opinión pública en contra, tiene por supuesto el caso encima suyo de parte del Ministerio Público y el PLD ha tenido una reacción algo más que tibia, pero no contundente, como por ejemplo cuando saltó a la palestra la detención de los hermanos de Danilo Medina, salió el propio Danilo Medina en un escenario del PLD a defender el honor de su familia y de todos los entonces sometidos, que eran varios funcionarios de su gobierno. En este caso ha salido el encargado, la persona fuerte del área jurídica del PLD, y en otro sentido los demás han seguido hablando básicamente otros temas del gobierno. Es decir, no la han dejado solo Jean Alain, que es miembro del Comité Central, pero sin duda es que el PLD ha tenido una reacción tibia. Entonces está obligado a defenderse con las armas que tenga a nivel mediático, y eso habla bien de su nivel de manejo en los medios de comunicación. Y su narrativa es clara. Si analizamos bien la entrevista que le concedió a Roberto Cavada, estamos viendo de que le tiró muchas flores a la procuradora. Incluso llegó a insinuar que ella no sabía lo que estaba pasando con respecto a la alerta migratoria, que fueron otras manos que interrumpieron su proceso de salida del país, y dejó en estela de duda el proceder de Jenny Berenice. Y recordó que la mitad de su mandato ella ocupó un alto rol en la Procuraduría siendo fiscal del distrito. Entonces, ¿a qué...? Siendo fiscal y luego entonces como procurador adjunto. Correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué está diciendo Jean Alain Rodríguez, a mi parecer? Que hay dos ministerios públicos. El que maneja honradamente y con las mejores de las intenciones Miriam Germán Brito, y en la que controla de alguna forma Jenny Berenice Reynoso, aupada por manos externas. Esa es la narrativa de Jean Alain. Pareciera en el tuit, o mucha gente lo interpretó, como que yo estaba diciendo que esa es la realidad. No, lo que está tratando de vender comunicacionalmente Jean Alain Rodríguez es el funcionamiento de dos ministerios públicos dentro de un mismo edificio. Y eso obviamente va creando una situación interna que va minando de alguna forma la credibilidad del Ministerio Público, sobre todo de cara al proceso que estamos a punto de ver comenzar, que es este juicio en el caso, o lo que han llamado la operación Medusa. Tú sabes, Felipe, a propósito de eso que destacas, de que parecería o que él deja posicionada la idea de que hay dos ministerios públicos paralelos,
Eso creo que también tiene sus orígenes en esta carta, que yo de hecho la publiqué en mi cuenta de Twitter para que quede como un documento a la historia, porque yo sé que con el tiempo vamos a volver a ese documento. La magistrada Miriam Germán tiene una capacidad admirable de fijar posiciones y se ha caracterizado por hacerlo a través de cartas que en la historia le han hecho destacar, como la carta famosa al expresidente y fallecido Joaquín Balaguer. En esta ocasión hizo lo mismo. Y fíjate que ella hace esta declaración a modo personal. La firma ella al final, pero no ni siquiera en papel timbrado de la Procuraduría. Y ella expresó en esta comunicación que ella se entera de esta situación el jueves por los medios de comunicación, cuando previamente, según esta comunicación, ella había dado instrucciones de que no se aplicaran las alertas migratorias. Y dice después de una reunión con funcionarios que no son del área judicial, que la visitaron, más otros que son parte del Ministerio Público, y deja mucho que pensar esto. Definitivamente, grandeza en sus palabras por reconocer que es un acto ilegal, irregular y que va a tomar medidas. Ahora, no puedo dejar de mencionar el hecho de que más de una persona reflexionó al respecto y entendió de que al ella dar instrucciones precisas, siendo la número uno del Ministerio Público, y que esas instrucciones precisas no se hayan honrado en la práctica precisamente con un personaje tan particular como Jeanelyn Rodríguez, sobre todo para ella y para la justicia de los últimos 4 años, deja mucho que desear y deja mucho que pensar sobre qué nivel de control real tiene la procuradora de su institución. Eso es así. Hay otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto, y es cuál entiendes tú que sería el impacto político o sociopolítico de este proceso, tanto del manejo de lo que ha acontecido como lo que representa el hecho de que un ex procurador, que es una persona que ha manejado información de Estado, informaciones sensibles por la posición que ocupaba, se encuentre ahora mismo bajo el ojo de la justicia. Definitivamente que no tiene precedentes el hecho de que un ex procurador esté hoy detenido y sea probablemente sometido a la justicia de manera formal, ya sea como medida de coerción o ya en un juicio de fondo. Eso obviamente marca un antes y un después en la historia de la justicia y sobre todo va lacerando mucho el legado del pasado gobierno y del PLD, porque estos sometimientos a perfiles importantes de la antigua administración son estocadas que van desangrando un poco al partido. Y obviamente la gente, ¿qué está reclamando? La gente está reclamando al unísono que los quieren presos a los corruptos y todo ese tema. Eso fue una de las banderas de la campaña y ha sido uno de los grandes compromisos del gobierno del presidente Abinader. Entonces, pero hay que separar el festín de la realidad de una voluntad genuina de perseguir la justicia. Ahora, en términos estrictamente políticos, la justicia, aunque es independiente en el discurso, ha servido de balón de oxígeno para el gobierno porque tiene un momento difícil económico, tiene sus cuestionamientos a nivel sanitario con el proceso de vacunación, pero ha sido la justicia la que le ha brindado ese margen, ese balón de oxígeno. ¿Tú crees que se usa entonces estos temas para manejar otros que quizás no son favorables? No me atrevo a decir que es con la intención de que eso se maneje así, pero definitivamente que ha servido para descomprimir un poco el ambiente y quitar un poco de tensión y atención sobre las situaciones que el gobierno no ha podido manejarse de forma como ellos quisieran. La justicia sí tiene ese margen porque es una cuestión de someter un expediente, de someter a una persona, y obviamente esto causa aplausos y una reacción general de la opinión pública, sobre todo viniendo en contra de personas tan polémicas y rechazadas por la opinión pública como es el caso del ex procurador. Así que definitivamente que es un balón de oxígeno, es una forma de descomprimir la situación y ganar un poco de tiempo sobre la base de otros temas donde el margen es mucho más corto. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Ya volvemos. We'll be right back.
Esta semana en Los 5 o Más hacemos un recorrido histórico sobre las peores crisis que han desestabilizado la economía dominicana. Número 5. 1978. La caída de la producción manufacturera, la baja en la industria azucarera y el conflicto económico en el plano internacional generaron que en República Dominicana iniciara una crisis que se prolongó por varios años. Esta baja se agudizó con el devastador impacto del huracán David en 1979. Número 4. 1984. La crisis económica que afectaba al país después de la caída de la cotización del azúcar y las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional provocaron alzas en los precios de los productos de primera necesidad, generando un estallido social que dejó más de 200 muertos. Número 3. 1990. La guerra en el Golfo Pérsico produjo aterradores aumentos en el precio de la gasolina y en los productos de la canasta básica. Esos puntos se convirtieron en el detonante de la complicada situación que además tenía agregada la crisis de legitimidad política por las cuestionadas elecciones ganadas por Joaquín Balaguer. Número 2. 2003. La crisis bancaria del 2003 ha sido la más brutal en la historia financiera del país. El costo fiscal fue de un 20% y el déficit fiscal alcanzó los 130 mil millones de pesos. Se han buscado múltiples explicaciones sobre los orígenes de la crisis, apuntando a quiebras bancarias, pérdida de confianza y la excesiva monetización de la economía. Y finalmente, en la posición número 1, 2020. Las autoridades dominicanas terminaron el año con una fuerte presión económica, marcada por el disparo del endeudamiento público por un excesivo aumento del gasto para responder a la crisis del coronavirus y una disminución considerable de los ingresos. Esta pandemia ha causado problemas a las economías globales por la reducción en los servicios. En Los 5 o Más, hemos presentado momentos difíciles para la economía local. Bueno, seguimos en opiniones luego de ver este resumen sobre momentos de crisis importantes que ha vivido la República Dominicana. Hablábamos a inicios del programa sobre cómo ha impactado desde el punto de vista gerencial a las autoridades, todos los desafíos que ha representado. Y vamos a analizarlo ahora un poco más aterrizado en los diferentes aspectos. El tema sanitario que citabas, esta nueva situación con la tercera dosis que tiene muchos sectores en contra y el alza de los precios. Son tres puntos vitales y sensibles para la nueva administración que ya casi no está nueva, va a celebrar el primer año. Y se siente más antigua del año que tiene. Eso es una gran desventaja que tiene el gobierno del presidente Abinader. Una gran desventaja, porque arrancando una situación tan adversa, el desgaste es mucho más rápido que si fueran tiempos normales. De hecho, la luna de miel fue más corta, fue el primer síntoma. No se respetaron los 100 días de gracia de un nuevo gobierno, sobre todo de un gobierno que asumía por primera vez, o sea, el partido asumía por primera vez. De un presidente que nació fuera de la era de Trujillo, primera vez un presidente que tenemos en esa tan joven. Entonces, esto obviamente representa una presión extra sobre el gobierno, porque puede haber un buen desempeño en la justicia, pueden haber críticas, las tengo a la parte del manejo de la justicia, pero popularmente hablando es un punto a favor del gobierno. La parte sanitaria, hasta la segunda dosis, se está manejando muy bien. Hay un espacio importante de mejora y con respecto a la forma de comunicar de la necesaria tercera dosis, porque la tercera dosis a nivel mundial es una cuestión de tiempo, es un hecho, pero la cuestión está en explicar por qué, cómo y cuándo se producirá este tema de la tercera dosis. O por qué tan rápido, no hemos concluido el proceso de lograr vacunar el porcentaje que se requiere para lograr la inmunidad colectiva. Ese es el problema. Decía un amigo consultor, la mejor estrategia de comunicación es decir la verdad. Y creo que al gobierno le ha faltado explicar con más claridad el porqué, la rapidez, la premura de la tercera dosis. Obviamente que la situación dista mucho de las bondades que se hablaban de inicio con la Sinovac, la famosa vacuna china. Porque si vemos otros países de Latinoamérica que han vacunado masivamente con Sinovac, está pasando lo mismo. La gente sigue cayendo enferma en los hospitales y eso habla
de que la situación se pueda agravar aún más con el ingreso de las variantes más agresivas, la más popular, la Delta, que es mucho más agresiva en términos de contagio y, por consecuencia, más letal. Más letal. Entonces, hay que acudir a otras marcas de vacunas, en este caso la Pfizer o la AstraZeneca, porque la Sinovac no está dando los resultados esperados ante las nuevas variantes. Entonces, es preferible que el gobierno diga con claridad, la Sinovac hizo su trabajo, pero el virus ha mutado y hay nuevas variantes. Ante ello, debemos reaccionar con celeridad y vacunar a la población para prepararla ante la llegada de estas nuevas variantes. En una economía de servicios, de turismo, la circulación de variantes, obviamente, que va a ser es un hecho prácticamente consumado. Sin embargo, aunque lo hiciera bien en la justicia, en la parte sanitaria, la parte económica es fundamental, porque golpear el bolsillo y el estómago de la ciudadanía es condenar a un gobierno a la impopularidad. Y eso es muy peligroso, faltando 3 años todavía para el próximo proceso electoral. De manera que la popularidad del gobierno y del propio presidente Abinader, de su legitimidad, del apoyo que tenga de la ciudadanía, pasa en gran parte por el manejo económico y el hecho de impactar lo menos posible el bolsillo de la ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, y muy especialmente el alza de costo de los productos básicos, tanto los combustibles, que tienen un impacto transversal, pero sobre todo de los alimentos. Si hay un alza importante de los alimentos y al mismo tiempo los salarios no incrementan y al mismo tiempo no se crean nuevos empleos, hay una bomba de tiempo demasiado peligrosa en las manos del gobierno. ¿Cómo tú ves, Felipe, la parte política? Me refiero a acciones desde la oposición, que en este momento está representada por la Fuerza del Pueblo, que se ve más enérgica, de hecho, y el PLD. Circuló el pasado jueves una noticia de que hay posibilidades de una conversación entre los expresidentes salidos del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina. Bueno, lo dudo bastante, porque si no fueron capaces de ponerse de acuerdo cuando tenían el poder en las manos, si no fueron capaces de entenderse cuando estaba en juego la permanencia del PLD en el poder, con todas las consecuencias que estamos viendo hoy para ellos, yo creo que ni en las peores pesadillas de Danilo Medina hubiese visualizado un gobierno del PRM con este nivel de persecución a la corrupción sobre sus funcionarios. El cerco judicial se estrecha todos los días. Entonces, la situación de no ponerse de acuerdo sobre la base de esa presión me invita a pensar que no serán capaces de entenderse al nivel presidencial. Pero ojo, hay intenciones claras de ambos partidos, Fuerza del Pueblo y PLD, de entenderse en otros niveles, a nivel de Congreso, a nivel municipal, porque ir por cada uno por su cuenta las próximas elecciones es una crónica de una derrota anunciada. La mejor arma de la oposición ante el PRM en las próximas elecciones es entenderse en todos los niveles posibles. Creo que en ese sentido será muy importante que los líderes o al más alto nivel de cada partido puedan llegar a algún tipo de acuerdo, pero las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina son tan profundas que creo que ya se tornó una cuestión más personal que política, y eso obviamente que los distancia mucho a la hora de buscar un posible acuerdo. Bueno, de esta forma concluye nuestro invitado Felipe Vallejos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus opiniones en torno a estos temas tan interesantes. Nos tocará más adelante entonces, luego del 16 de agosto, analizar esta nueva etapa, los pronósticos para los próximos años. Ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo.